Las mismas cosas se repiten día tras día. Ya no hay nada que hacer. Este mundo está podrido. La persona cuyo nombre se ha escrito en esta libreta morirá. Eso es bastante ridículo. Aunque sería muy bueno poder eliminar a las personas que son basura para este mundo.
Parece que lo estás disfrutando. No hay razón para sorprenderse. Mi nombre es Shinigami Ryuk. Esa solía ser mi Death Note. Y a juzgar por tu risa, ya te percataste de que no es una libreta cualquiera. Shinigami. Un dios de la muerte. No me sorprende. De hecho, Ryuk, te estaba esperando. Ya averigüé que esta Death Note es real. No me tomó mucho. Y ahora que vi la prueba de su poder, tengo más confianza de lo que haré. Qué interesante. No estaba esperando algo así. Varias Death Note han caído en el mundo de los humanos anteriormente. Pero eres el primero en escribir tantos nombres. Estoy preparado, Ryuk. Utilicé la libreta aún sabiendo que le pertenecía a un Shinigami. Y ahora ha llegado. Viniste a llevarte mi alma, ¿no es cierto? Ah, ¿por qué los humanos inventan esas cosas? No he venido a hacerte nada. La Death Note se convierte en parte del mundo humano una vez que toque la Tierra. En otras palabras, esa Death Note ahora es tuya. ¿Me estás diciendo que puedo utilizar la Death Note sin ser castigado? Pongámoslo así. Sentirás el miedo y el dolor solo conocido por aquellas personas que usan la libreta. Y cuando se apura de morir, seré yo quien escriba tu nombre en mi Death Note. Pero te advierto que aquel humano que usa la libreta no irá ni al cielo ni al infierno por toda la eternidad. Ahora ya sabes que te espera cuando mueras. Tengo una pregunta. ¿Cómo haces para pasar desapercibido en el mundo humano? La Death Note que ahora tienes originalmente me pertenecía. Por lo que ahora eres el único que puede verme. Y obviamente escucharme. En otras palabras, la libreta es la unión entre Light, el humano, y Ryuk, el Shinigami. ¡Delicioso! ¿Por qué me escogiste a mí? Las manzanas del mundo humano valen el viaje. ¿Acaso me estás escuchando? ¡Responde mi pregunta! Yo no te elegí. ¿Acaso no lo ves? ¿Crees que fuiste elegido por ser inteligente? No seas vanidoso. La Death Note simplemente cayó cerca de aquí. Y tú simplemente la recogiste. Eso fue todo lo que pasó. Entonces, ¿por qué la dejaste caer? Además, escribiste instrucciones muy específicas. No intentes hacerme creer que esto fue un accidente. ¿Me preguntas por qué? Lo hice porque estaba aburrido. Creo entonces, Ryu, que nuestros objetivos son muy diferentes. ¿A qué te refieres? Ya eliminé la lista de los criminales más buscados de todo el mundo. Eventualmente acabaré con todos. Solo es cuestión de tiempo para que se den cuenta de que alguien está eliminando a estos criminales. Quiero que el mundo sepa de mi existencia. Que hay alguien que está juzgando a los malvados. Y así, poco a poco se irá creando un mundo nuevo. Un mundo perfecto. Un mundo en el que yo seré el nuevo Dios. Pero si haces eso, la única mala persona que quede serás tú. Te equivocas, Ryuk. Soy considerado uno de los estudiantes más brillantes de todo el país. No es coincidencia que la Death Note cayera en mis manos. Solo yo tengo la capacidad de hacer esto.
y el mundo me va a conocer. Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. ¿Y si no lo ves? ¿Y si la libreta funciona? Acabo de matar a una persona. Soy un asesino. ¡Para! ¡Para! Él se lo merecía. Sí. Él merecía morir. Y no solo él. Todos los días se repiten las mismas historias. Tengo el poder de cambiarlo. Debo hacerlo. Por más que eso signifique sacrificar mi alma y mi vida. No vale. Reina, ¿dónde vas? ¡Soltame! Vente para acá. Ven para acá. ¡Soltame! No, no puedo hablar con extraños. En este caso me presento. Soy Francisco Olivero. Estoy para servirle, mi reina. No, por favor, soltame. ¡Soltame! ¿Dónde vas? Un curioso caso ha conmocionado a las cárceles de todo el mundo. Varios prisioneros fueron encontrados muertos en sus propias celdas y todos de un ataque al corazón. La policía investiga la relación de todos estos hechos. ¿Un milagro o una coincidencia? Los criminales más buscados en todo el mundo han sido encontrados muertos. ¿Cómo? Todos de un ataque al corazón. La policía sigue buscando respuestas. No sabemos si fue un milagro o una coincidencia. ¿Y usted qué opina? ¿Las muertes en las celdas y los prisioneros? ¿Es algo planeado o es una coincidencia? Esto no es una coincidencia. La gente lo llama Kira, pero yo no sé si es un dios o una persona. Lo que sí sé es que está matando a los malos y eso está bueno. La gente en la calle lo llama Kira, pero ¿realmente existe? Estamos hablando de un ser capaz de matar a miles de personas con un ataque al corazón. Esto debe ser obra de algún dios o de un ser divino. Acabas de hablar de sentido religioso. ¿Estamos hablando literalmente de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo? La humanidad ha tenido fe en ellos durante muchos años. Y no creo que ellos sean los que eliminen a los malos. Esto debe ser obra de alguien más. Oye, Lae, ¿no te da miedo que la policía te atrape? ¿De qué hablas, Ryuki? La policía jamás podrá atraparme. Además, mientras no encuentren la libreta, no tendrá ninguna pista para inculparme. Y como ya te expliqué, Ryuk, está escondida en un lugar seguro. Pues espero que tengas razón, Lai. Para que te quedes tranquilo, Ryuk. Estoy un paso adelante que la policía. ¿A qué te refieres? Ya lo verás. Familia, quiero contarles algo. Como ustedes ya saben, la policía está investigando al asesino llamado Kira. Quiero contarles que yo estoy a cargo de esa investigación. ¡Qué bien! ¡Sos el mejor policía del mundo! Sin embargo, muchos detectives y buenas personas han abandonado el caso por miedo de que Kira les haga daño a ellos también. En ese caso vos también tenés que renunciar. Papá, no quiero que te pase nada. Ella tiene razón. Es muy peligroso.
Tengo miedo que te pase algo. No puedo. Simplemente no puedo renunciar sabiendo que hay un asesino despiadado suelto. Me convertí en policía para poder atrapar a las malas personas. Y si renuncio al caso y dejo que Kira gane, no podría convivir conmigo mismo. Papá, realmente estoy orgulloso de poder ser tu hijo. Tu sentido de justicia es admirable. Te felicito. Eres mi gran ejemplo a seguir. Te juro que si algo te llegara a suceder, yo mismo encontraré a ese tal Kira y lo llevaré ante la justicia. Te lo prometo. Policía. ¿Acaso no te dije, Ryu, que te quedaras tranquilo? Estoy un paso adelante de todos. Además, ven a ver esto. ¿Qué es todo esto? Las personas hemos sido educadas moralmente, por lo que no se puede decir en público que la muerte de los criminales es algo bueno. Sin embargo, por internet, el anonimato los anima a decir lo que realmente piensan. Mira esto. Ellos saben que el mundo necesita un salvador, tanto que hasta le pusieron su propio nombre, Kira. Y como proviene del japonés, la policía se confunde y no sabe dónde comenzar la investigación. Tuve mucha suerte de haber decidido hacerlo en este país, su sede central. Ya entiendo. Entonces ellos te consideran un dios, pero no puedes dar tu nombre. Incluso nuestro mensaje de paz mundial tuvo gran aceptación. Estaré en negociaciones para terminar con las guerras. Y esto es solo el inicio. Sabes, Line, debo confesarte que no conozco a ningún otro ser que use la libreta tanto como tú. Ni siquiera a un verdadero dios de la muerte. Mi querido Ryuk, yo ya soy un dios de la muerte. Interrumpimos nuestra programación y damos paso a una transmisión mundial. ¿Qué es esto? No lo sé. Tengo una unidad policíaca internacional que incluye a todas las naciones. Soy Lynn L. Taylor, también conocido como L. ¿Quién es este sujeto? Criminales alrededor del mundo están siendo eliminados por un asesino serial. Considero esto como el crimen más atroz de la historia. Y no descansaré hasta encontrar a la persona responsable y llevarlo ante la justicia. ¡Kira! No descansaré hasta encontrarte. ¿Estás seguro de que va a atraparte? Ya te lo dije, Ryuk. Es imposible que me atrapen. Kira, creo conocer tus motivaciones. Y debes entender que lo que haces es malvado. ¿Malvado? ¿Yo? ¿A quién crees que te diriges? Yo soy el dios de este nuevo mundo. Ahora el mundo entero va a conocer lo que le pasa a las personas que están en contra de la verdadera justicia. Jamás serás un modelo de... Saber que esa persona
sobre el inocente. Pero ese hombre perder la vida te perturbó. ¿Te dolió? ¡Aberto de tu brazo! Te engañó. Ese es bastante bueno. Así que vas a sentenciarme a muerte. L, acepto tu reto. No descansaré hasta encontrarte, porque yo soy la justicia. Espera, hay una nota más. Cada uno tiene que atrapar al otro, y el primero cuya identidad sea descubierta, morirá. Los humanos son muy interesantes. Entendido. Jefe, acaban de confirmarlo. El falso L ha fallecido hace unos minutos. No ha tardado en dar con la pista de Kira. Lo de él es increíble. Pero sacrificar así a alguien con tal de seguir con la investigación tampoco es tan diferente de lo que hace Kira. Si esto lo hace sentir mejor, en realidad, el sujeto que puse como señuelo no es una persona inocente, es un criminal. Fue arrestado en completo secreto para que no sepan de él. Bien. La ciudad jamás será la misma. Y hablando de avance, te ves mejor. Está bien, aunque acabe de retar a Kira, mejor. ¿Cuántos hombres tienes en mente? No quiero algo tampoco tan sofisticado. Quiero algo que Kira no sea capaz de sospechar. ¿Entiendes, Atari? ¿Verdad? Quiero criminales. Que sean inocentes o no. Acceso autorizado. Bienvenido, señor Pierce. ¿Quién es nuestro primer voluntario? Alexei Sitsevich. Está pagando cadena perpetua. Está ansioso de unirse a nosotros. El gánster ruso Alexei Sitsevich se fugó de una penitenciaría conocida como La Bóveda con ayuda de un equipo de hombres desconocidos. Thank you.
Hace unos días pudimos presenciar algo increíble. El detective conocido como L, a quien la Policía Internacional ha recurrido para llevar el caso de Kira, realizó un logro impresionante, puesto que con tan solo su ingenio logra demostrar que Kira existe. Y no solo eso, sino que todas las muertes por ataque al corazón fueron causadas por él. Y como si fuera poco, demostró que vive aquí, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las muertes se han duplicado en la capital desde ese día. ¿Cuál es el siguiente paso de L para poder atrapar a Kira? En otras noticias, Carlos Orozco, a quien la policía buscaba por asalto en un banco, fue encontrado muerto luego de que intentara secuestrar un autobús. Según los testigos, el ladrón comenzó a alucinar y a disparar dentro del colectivo. Después, al intentar salir corriendo, es atropellado por un auto. Lo que voy a contar a continuación no es fácil de decir. Al parecer, tres agentes del FBI que llegaron a la ciudad a investigar el caso de Kira fueron encontrados muertos. Y todos por un ataque al corazón, lo que nos lleva a pensar que fue obra de Kira. ¿Será que se acabó su sentido de justicia? No podemos seguir en el caso, jefe. Yo no me listé para esto. ¿Pero por qué renuncian? Ustedes son buenos policías. Con todo respeto, jefe. Que él le haya retado a Kira por televisión fue algo increíble. Pero usted vio todo lo que pasó con los agentes del FBI. A diferencia de él, nosotros usamos placa y nombre y rostro. Tienen razón. El investigar a Kira es poner la vida en riesgo. Y es por ello que voy a decir lo que voy a decir. La mayoría aquí tiene familia, hijos. Así que quienes quieran abandonar el caso pueden hacerlo. No serán despedidos ni amonestados. Simplemente serán reasignados a un nuevo caso sin castigo alguno. Por mi parte, yo decido quedarme. Y esto va por los que piensan igual que yo. No pienso descansar hasta encontrar a ese asesino. Para los que tengan las mismas ganas que yo, les prometo que no voy a descansar hasta atraparlo. Así que, por favor, tomen una decisión. Cuatro hombres, bueno, cinco contándome a mí. Estoy contento de que al menos existan cinco hombres capaces de dar la vida para luchar contra el mal. Significa que tienen un fuerte sentido de la justicia. Puedo confiar en ustedes, pero ustedes confían en mí. Un momento. Él le dice que confía en nosotros. A decir verdad, no encuentro razones para que nosotros confiemos en él. Él nos muestra el rostro. No entiendo cómo espera que trabajemos en estas condiciones. L, si es verdad que confías en nosotros, me gustaría que vengas aquí para conocernos personalmente y así poder trabajar juntos. Sabía que dirían eso. Primero revelará su identidad Watari y él mismo los guiará hacia mí. Y ahora les presento a todos a Watari. Soy él. Soy Seichiro Yagami, jefe de la Fuerza Especial. Matsudo. Aizawa. Mobi. Ukita. Si yo fuese Kira, ya estarían muertos. Kira necesitaría un rostro y un nombre para matar, aunque supongo que eso ya lo dijeron. Por favor, no den su nombre descuidadamente. Por favor, valoremos nuestra vida. Por favor, apaguen sus teléfonos o cualquier dispositivo que utilicen para comunicarse y déjenlo sobre esa mesa.
¿Crees que vamos a utilizar nuestros teléfonos para filtrar información? Solo hagan lo que les pide. Sé que has sido cuidadoso desde el inicio, pero ¿aún desconfías de nosotros? No, solo que me molesta que me interrumpan las llamadas telefónicas cuando trato de hablar. Por favor, acérquense. Por favor, desde ahora no me llamen L. Nómbrenme como Ryusaki, para estar seguros. Está bien, Ryusaki. Si Kira necesita un nombre y un rostro para matar, ¿no sería mejor ocultar las fotos y los nombres de todos los criminales? No, porque expondríamos la población al riesgo. ¿Por? Kira es infantil y odia perder. ¿Cómo lo sabes? ¿A qué te referís? Bueno, yo también soy infantil y odio perder. Ryusaki, ¿podés explicarnos, por favor? Kira no ha perdido la oportunidad de aceptar cada uno de mis retos. Siempre me está devolviendo el favor, como diciéndome, ¿qué harás al respecto? ¿Qué creen que pasaría si censuramos los medios y ocultamos los criminales de alguien así? Si esconden los criminales, acabaré con todos los asesinos, mezquinos o inocentes. Tengo todo el mundo entero de rehén, pero yo no soy el malvado aquí. Los verdaderamente malvados son los que se oponen a mí ocultando criminales. Así es como piensa Kira. Debemos avanzar con la investigación. Lo que sabemos hasta ahora es que requiere de un nombre y un rostro para matar. ¿Escucharon lo del FBI? Sí. 13 agentes muertos de un ataque del corazón, simultáneamente. Seguramente fue Kira. Desconfío que yo le pedí al FBI que enviara a sus hombres. Su misión era investigar a la policía local. Sospechábamos de una posible infiltración de datos. ¿Entonces ellos estaban acá para investigarnos a nosotros? Así es. Encontré que Kira o algún contacto del mismo se encontraba entre los familiares o amigos de policías que poseían información clasificada. Por eso se llevó en secreto, para que no se enterase. Escuchen esto. El 14 de diciembre llegan los agentes del FBI a Buenos Aires a investigar a la policía local. El 19... Kira empieza a experimentar con los prisioneros, demostrando que puede controlarlos antes de morir. Entre estas dos fechas, Kira se entera de que está siendo vigilado, por lo tanto se siente amenazado. Debido a eso, realiza los experimentos. Como todos saben, el 27 murieron los 13 agentes del FBI de un ataque al corazón. No es coincidencia que Kira estuviese practicando con los presos. Mi teoría es que entre el 14 y el 19 se enteró que estaba siendo vigilado. Al sentirse en amenaza y encontrar cómo deshacerse de ellos, esperó un par de días para que fuesen investigados los otros. Esta es mi teoría. De hecho, no tengo dudas. Aquí está la información de la policía local que el FBI investigaba. ¡Genial! Con estos documentos de seguro atraparemos a Kira. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo algo que preguntarte.
Con respecto a lo que dijiste sobre no aceptar perder, al mostrar tu rostro, ¿estás aceptando una derrota contra Kira? Probablemente sí. Al revelar mi identidad y perder a 13 agentes del FBI, he perdido esta batalla. Pero no se confundan. Estoy dispuesto a arriesgar mi vida por atrapar a ese criminal con delirios de Dios. Él cree ser la justicia. Pero todos nosotros fuimos testigos de cómo no dudó en asesinar a mi doble. De cómo no dudó en asesinar a los agentes. Además, mató a personas que estaban en espera de juicio. Ante la justicia, seguían siendo inocentes. Puede que Kira sea infantil, pero es altamente peligroso. Tenemos que detenerlo. Le demostraremos a Kira que estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida para atraparlo y que la justicia prevalecerá ante todo. Las cosas van bien. Solo una pista, un factor decisivo. Y te encontraré, Kira. Ahora que lo pienso, ¿quién está en la estación? En este momento nadie. No deben de hacer eso. Nunca se sabe cuándo puede haber nueva información. Siempre debe haber alguien allí. En caso de que lo requieran, túrnense. Ahí se va, vas a tomar el primer turno. El día de hoy se abre la investigación para identificar la muerte de los criminales. La Policía Internacional toma cartas en el asunto y sobre todo para encontrar la relación de dichas muertes y popularmente conocido por el nombre de Kira. Vamos a aplastar a una organización que se atreve a desafiar a Kira. Transmitiremos en vivo. ¿Sí? ¿Puede esperar, por favor? Ryusaki es Higuita, desde el centro de operaciones. Dice que alguien en la línea 5 tiene información que darnos. Bien. Dale Higuita el número de la línea 6. Matsuda, ya puedes encender el teléfono. De hecho, podrías hacerlo ahora. Hola, habla Andrés, jefe de la División de Información del caso Kira. La esposa de Ray Pember. Naomi Misora. Naomi vino con su prometido Ray Pember, uno de los 13 agentes del FBI que murieron. Ella desapareció después de su muerte. ¿Suicidio, tal vez? ¿Se deprimió por la muerte? No, conocí a Naomi personalmente. Además de ser fuerte e inteligente, era una de las mejores agentes del FBI. Es posible que Naomi haya encontrado pistas que nosotros ignorábamos. De ser así, habría tratado de atraparlo. Pero ¿qué tal si Kira la atrapó primero? Escuchen, quiero que concentremos la investigación solo a quienes Ray Pember investigaba. ¿A qué familia se investigaba? Al director asistente Francisco y al jefe de operaciones, Soichiro Yagami, y su familia. Creo que es momento de instalar micrófonos y cámaras ocultas en cada casa. ¿Te volviste loco? Si el público se entera, nos van a despedir. Entonces, están dispuestos a arriesgar sus vidas, pero no sus trabajos. Ryusaki, ¿cuál es la probabilidad de que Kira se encuentre en esos hogares? La probabilidad es de un 10... No,
Un 5%. ¿5%? Así no vale la pena arriesgarse. No. De todos los que hemos investigado hasta ahora, ni uno solo parece que sea sospechoso. Aunque la probabilidad sea del 1%, no podemos darnos el lujo de ignorarla. Sin duda entienden lo incómodo que me pone que mi familia esté bajo sospecha. Dicho todo esto, pongan todas las cámaras que sean necesarias. Gracias. Como cortesía al jefe, solo él y yo vigilaremos las cámaras de su casa. Watari, ¿cuánto tiempo tendrá las cámaras de vigilancia instaladas? Las cámaras estarán listas desde mañana. No puedo creerlo. Nunca imaginé que fuera tan cauteloso. ¿Qué estás escondiendo, Light? No me parece extraño. Yo a su edad hacía lo mismo. Soy Chiro. ¿Le ha contado usted algo a su hijo de nuestras investigaciones? Por supuesto que no. No le revelo información confidencial absolutamente a nadie. Y eso incluye a mi familia. Que Light mire esas revistas. Como te he dicho, es normal a su edad, pero lo hace de una manera nada natural, como si supiese que está siendo vigilado por las cámaras. Un momento, ¿estás sospechando de mi hijo? Sí, precisamente por eso las instalamos. Light sería incapaz de hacerle daño a nadie. ¿Cuál sería la probabilidad de que... 2%. Después de cenar, su hijo no utiliza ningún dispositivo electrónico. Sus finales están cerca, por lo que se mantiene estudiando para poder ser el primero en su clase. Su hijo muy inteligente, ¿verdad? Sí lo es, y mucho.
Ryusaki. ¿Qué pasa? Hace unos instantes, dos prisioneros bajo sospecha murieron después que fue anunciado por los noticieros. Eso significa que mi familia queda totalmente descartada. Ninguno de ellos estaba mirando la televisión. No tenían forma de enterarse sobre esos criminales. No. Es exactamente lo que podríamos deducir de esto. Pero no tiene sentido que Kira haya asesinado a dos criminales menores en cuanto salieron por la TV. He revisado todas las cámaras de seguridad y en base a mi análisis la deducción es... que las cámaras revelaron... nada. ¿Quieres decir que son inocentes? No me malentiendan. Me refiero a que si alguno de ellos fuera Kira no sería tan sospechoso. Y después de algunas semanas de vigilancia, ya nos dejan claro que puede seguir matando sin comportarse así. ¿Dices que Kira puede estar en una de esas casas? Al inicio la probabilidad era de 5%, pero ahora subió a un 7%. Como sea, ya nos dejan claro un error. Kira no va a exponerse. Es muy inteligente. Kira piensa muy bien sus pasos. No va a cometer errores. A este paso va a descubrir tarde o temprano nuestro nombre y nos va a matar. ¿Qué debería hacer? Tal vez hacer lo que exactamente él no espera que haga. ¿Y eso qué sería? Floyd Martin, alias Deadshot. Asesino suelto, experto en armas. Familia, hija, ex esposa. Oye, Lai, y ahora que sabes que él está detrás tuyo, ¿qué piensas hacer? No pienso hacer nada. Él no podrá encontrar ninguna pista para culparlo. Además, solo cuestión de tiempo para encontrar su nombre y matarlo. Light Yagami, ¿verdad? ¿Cómo sabes mi nombre? Eres el número uno del país, tus notas son las mejores. Tu padre es el jefe de la policía y su sentido de la justicia es solo comparable con el tuyo. ¿Podrías retirarte, por favor? Sí, pero antes de irme, me gustaría decirte algo. Tengo información sobre el caso Kira. Muy bien. Te escucho. Light, debo confesarte que yo soy Ellie. Si eres quien dice ser, cuentas con todo mi respeto y admiración. Además, estoy para apoyarte en lo que necesites. Ahora que lo mencionas, ¿qué piensas sobre Kira? Kira no es lo que dicen los medios, ni lo que dice la policía. Tal vez sea un criminal,
tal vez sea un justiciero. De todas formas, no podemos juzgarlo. Interesante. Si rompe con las reglas, se transforma en un criminal. Y el trabajo de la policía es atrapar a los criminales. Te entiendo. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre Kira? He estado todo este tiempo investigando a Kira. Y hasta ahora no tengo más que dudas y preguntas. No estoy esperando a que cometa un error, porque sé que no lo va a hacer. Hasta he llegado a pensar que es la furia de un dios. Pero el hecho de que necesite un nombre y un rostro es absurdo. No. Yo no creo que esto sea obra de un ser divino. Esto es obra de una persona infantil con complejos de Dios. Alguien que tiene un poder que cree saber controlar. Pero tarde que temprano va a caer. Por eso lo estoy arriesgando todo. Porque yo soy quien lo hará caer. Dices que te estás arriesgando. ¿A qué te refieres? Light Yagami, debo decirte que sospecho que tú eres Kira. Ya veo. Y al acercarte a mí te estás exponiendo. Lamento decirte que tu teoría es errónea. Yo no soy Kira. De todos modos, no vine aquí por eso. Solo estoy seguro de mi teoría un 7%. Sé que estás estudiando y al graduarte quieres entrar a la policía. Pienso que deberías entrar a la investigación. No serviría de mucho tu ayuda. Qué gran jugada. Debería de consultarlo con mi padre. Además, estoy para lo que necesites en la investigación. Quiero atrapar a Kira tanto como tú. Sin embargo, si estoy bajo sospecha, todo lo que diga será cuestionado. Tal vez. Aunque ya lo he hablado con tu padre y está de acuerdo que trabajes con nosotros. Pero si de algo estoy seguro, es que contigo cerca atraparemos a Kira. Muy bien. Entonces atrapemos a Kira. Atrapemos. Disculpa por interrumpir tu café. Tu padre te dará los demás detalles. Nos estaremos viendo. Nos estamos viendo. Secándose un poco. Nadie cobra hasta que se haga lo que debe hacerse. No, esas son las reglas. Con dinero baila el perro. Wow, ya llegó tu amigo. Con 20 de sus nuevos mejores amigos. Sigo viendo ceros por aquí, Angie. Ya deja de jugar y haz tu trabajo. Ups, están sacándolo del auto. En unos 30 segundos, tu oportunidad se irá para siempre. Está bien. Ya, tranquilo. Hubo un error de contabilidad. Ya se envió. Duplícalo por ser un idiota. Tienes 10 segundos. No somos personas con las que puedes jugar. ¿Eso fue? ¿Fue una amenaza? Este hombre va a quedar afónico de todo lo que va a cantar. Maldito infeliz. Un placer trabajar contigo, Angie.